El primer avión que llegó a Costa Rica llegó por barco. La aeronave, desarmada, fue llevada en tren desde Limón hasta San José. El motivo de su visita era realizar espectáculos aéreos por los que se cobraba un colón. El primer vuelo fue en enero de 1912 en La Sabana y lo ejecutó el piloto Jesse Seligman. Prioridad profesional. Sí, desde la llegada del piloto americano Limber a Costa Rica, que yo tenía apenas 4 años, me interesó, y después también vinieron otros pilotos de otros países, y yo estaba en el patio de mi casa, seguramente arriando gallinas o buscando algo, y cuando lo vi pasar, era como una cruz en el cielo, y ahí me interesó. Pero por la gran falta de facilidades en este país para hacerse piloto, tuve que olvidarme de eso y quise dedicarme a otras profesiones como ingeniería civil o abogacía. Desgraciadamente, por falta de fondos de mi familia, no pude ingresar en ese tiempo a la universidad. Pequeños que se llamaban Piper J3. Esos eran dos asientos nada más, el del instructor y el del estudiante. Eran casi todos color amarillo, no sé por qué. Y en esos era que empezaba uno, y después pasaba a otro equipo que era el Waco, se llamaba Waco UPF7. Y esos eran de open cockpit, que uno se va metido en una parte, pero la mitad del cuerpo va afuera y tiene que usar goggles y todo eso. Y eran biplanos, eran de doble ala. En esos también, hasta que sacamos la licencia comercial, que ya le daba uno el derecho de trabajar en eso. Esa es una cosa que me nació a mí desde que yo empecé a ver en las revistas los ultraligeros que empezaron a salir en Estados Unidos, más o menos en el 83, algo así. Y entonces eso me entusiasmó mucho. Y cuando yo regresé a Costa Rica, dije, no, voy a hacerme uno de esos, que me lo trajo un panameño, que me dio una instrucción prácticamente de hora y cuarto. Y como ya eran las 5:30 de la tarde, entonces me dice, no, ya vos sabes volar, anda, y antes de que se nos termine el día. Yo me subí con mucho, mucho miedo, porque francamente yo me sentía totalmente inseguro, con 1:15 y ahí muy difícil. Entonces él me decía, cuando yo tenga campo en mi avión, yo paso haciéndote una rasante por la casa. Entonces vos te vas con un termo de fresco, y yo, si te paso así, es porque tengo campo para llevarte. Un día llegamos y él tenía que ir allá por la playa de Coyote a hacer un vuelo, y de repente me dice, bueno, ahora sí, dice, aterriza el avión. Yo le digo, pero ¿cómo estás loco vos? ¿Cómo voy a aterrizar un avión? Que en la vida ni me han dado instrucción ni nada. Y ahí era donde él insistía que yo tenía que aprender a volar. Y a mí el día que me dijo el instructor, bueno, ok, se bajó del avión. Y me dijo, ok, solo, se va solo. ¿Cómo? Sí, se va solo, ya está listo. El impacto es, al principio, por un lado se alegra uno, y por otro lado se queda, ojalá que todo salga bien. Salí. Hice un despegue, un aterrizaje, llegó el instructor, me felicitó y que estaba muy bien, y se vaya a hacer otro.
Ya en el segundo ya uno va con mayor seguridad, ya se siente uno y uno vuelve para atrás. Uno lleva atrás el que me está gritando siempre, que me está diciendo esto, que no se olvide esto, que no se olvide el otro, no. Y vuelve uno a ver y dice, gracias a Dios que ya no anda este gritón atrás. Y pude hacer las aproximaciones como 3 o 4 veces hasta que en la quinta vez pude aterrizar ya normalmente, pero no me animaba, casi de noche. Y después de eso duré como 15 días sin volar porque el trauma fue tan fuerte que tuve que agarrar pastillitas de valor para poder seguir. Y entonces me volví a regresar a Estados Unidos y estuve trabajando allá con unas líneas de... principalmente eran cargas lo que llevábamos de Nueva York a Miami o de Nueva York y después seguíamos para algún país suramericano a donde hubiera negocio ahí era donde teníamos que ir, no era una línea regular de pasajeros. El gobierno de Estados Unidos inventó por necesidad que tenía de utilizar a todos los pilotos de ciudadanía norteamericana en el esfuerzo de guerra, sustituirlos por personal de cada país. Entonces creó un sistema de becas latinoamericano y entonces don Román llegó un día con una valija o un cajón lleno de papeles y me dijo, tú hacete cargo de eso. Y entonces, claro, a mí me tocó entrevistar a los aspirantes, definir e indicarles qué exámenes tenían que pasar y por supuesto que yo me di una beca. Sí, si yo no hubiera podido estudiar medicina veterinaria, probablemente yo hubiera optado por hacer piloto, igual que mi papá, igual que mis dos tíos, Luis París, Jorge París y Arturo Lutz, son tres tíos que tuve pilotos. Y además de eso también fue mi tía Hilda Lutz, que fue la primera mujer en ser la piloto aquí en Costa Rica. A finales del año 1923 inician los vuelos internacionales, cuando aterrizan en suelo tico 3 aviones del ejército norteamericano provenientes de Panamá. Estos aviones realizaron el primer servicio de correo aéreo, ya que llevaban sacos con cartas hacia Limón, los cuales eran arrojados en un potrero a falta de lugares donde descender. La carretera interamericana De la frontera de Guanacaste, de Nicaragua, a la de Panamá no hubiera podido ser construida si los aviones no hubieran llevado todos los materiales y todos los expertos para construir. La zona de San Carlos, toda la producción de leche y de madera y de otros productos se traía en aviones. Y además de aquí de la meseta central se llevaban todos los productos de primera necesidad a todos esos lugares. Mamá decidió que iba a aprender a volar. Entonces se metió a una escuela de aviación y después mi papá decidió también, pero a mi papá le enseñó mi tío, porque en ese entonces no se requería ir a una escuela. Mi tío, entonces el hermano de mamá, que era piloto en Laxa, ese fue el que le enseñó. Papá con 4 horas de vuelo voló solo. Y él tenía una disposición para volar increíble, era de hecho después compró un avioncillo de acrobacia porque a él le gustaba hacer todas esas locuras, ¿verdad? En esos días había llegado una agrupación de pilotos de los Estados Unidos que son los Fly Farmers, todos son finqueros. Un tío de mi señora, don Germán Lutz, tiene una finca en Quepos. Entonces les hizo una fiesta grande y ahí fue cuando ahí la conocí y ahí fue cuando comenzó las miradas van en verdad. Y después fue como al mes decidió volar, comenzar a volar y fue muy buena. Siempre hay un mínimo,
para soltar a una persona en el primer vuelo solo. Por lo general, hay muchachos que se llevaban 8 horas, 10 horas. Y Sigrid voló en 6 horas 30. En Costa Rica, como era un país muy montañoso, pues surgió mucho la aviación porque era para ir, por ejemplo, a Golfito, había que irse en lancha, había que ir a Punta Arenas, coger una lancha que tardaba, qué sé yo, 2 días para llegar a Golfito y a Puerto Jiménez y esos lugares, ¿verdad? Y la aviación vino a revolucionar todo eso. Podríamos decir un deporte sumamente agradable, porque si usted quiere, apaga el motorcito a la altura que desea y se viene planeando, y dura mucho rato planeando, sin motor, y eso lo hace sentirse a uno como, no sé, como, es una sensación que no se puede explicar con palabras, muy placentera. ¿Qué le puedo decir? Lo llena uno de felicidad y de paz. Toda una vida de aventuras, ¿verdad? Y de paseos, y en realidad ella fue la promotora del aeroclub, ¿verdad? Y que fundaran el aeroclub junto con otros, que eran don Miguel Yamuni, por cierto, que fueron como contemporáneos en la aviación, ¿verdad? Y uno en ese entonces aterrizaba en la playa. Nosotros por años aterrizamos en la playa de Sámara porque se podía, todo se podía hacer, ¿verdad? Entonces había que esperar marea, porque había que esperar que la marea estuviera vacía para que estuviera bien firme la playa. No, el país le debe un gran esfuerzo, un gran mérito, digamos, al transporte aéreo, porque fue fundamental, todavía a estas horas lo es, de ciertas zonas del país, sobre todo por las carreteras tan mal. Los temporales dañaban la línea férrea de Limón, todo se hacía a base de vuelos. Hacíamos vuelos, hasta 10, 12 vuelos diarios entre Limón y San José. También el comercio se favorecía con todo eso, ¿verdad? Porque se traían los vuelos de carga, que el C-46 era un muy buen avión para traer carga de qué sé yo, arroz que se daba en las fincas del Pacífico. Y Guanacaste, habían dos vuelos, uno que entraba por Cañas, iba a Liberia y después pasaba por la península de Nicoya y regresaba a Punta Arenas, y de Punta Arenas a San José, y el otro vuelo era la inversa. Que digamos a la instrucción, a enseñar a volar. Puse se puede decir, formalmente la primera escuela en Costa Rica, porque había mucha gente que tenía un avioncito y entonces daba, pero en cosa informal, no establecido, pero no había nada fijo. Entonces cuando yo vine, pues se puso una escuela. A veces teníamos muchísimos estudiantes, a veces tenemos pocos, pero la escuela nunca dejó de operar un solo día, a excepción por mantenimiento de un avión, pero siempre operó. Nosotros llegamos a tener 7 aviones, que aquí ninguna escuela los iba a tener. La asociación de pilotos la iniciamos hace unos poquitos años. Empezamos como alrededor de unos 6, después ya ahora somos como 18, y hemos tenido pues afinidad todos, ¿verdad?, en el asunto, aunque hay unos pocos que todavía no tienen avión, pero probablemente pronto lo van a tener. Todos los aeropuertos tienen lo que se llama una bolsa de viento, para saber en qué dirección va a aterrizar uno, porque el aterrizaje de los aviones siempre tiene que ser en contra del viento,
de la corriente del viento. Y en muchos aeropuertos en Guanacaste, que no había bolsas de viento, había que fijarse, porque en Guanacaste en verano hace mucho viento, había que fijarse en qué dirección estaban comiendo las vacas, porque las vacas siempre dan el fondillo al viento para comer tranquilas, para que no les moleste. Y entonces nosotros, viendo las vacas, aterrizamos. El primer aeropuerto internacional inaugurado en 1931 fue el de La Lindora en Santa Ana. Posteriormente, a finales del gobierno de León Cortés, inicia labores el Aeropuerto Internacional de La Sabana. Dado el incremento del tráfico aéreo y las deficiencias, el gobierno inicia la búsqueda de otro lugar para poner un nuevo aeropuerto. El destino fue un llano en la provincia de Alajuela, llamado El Coco. Este es el terreno que ocupa, desde 1958, el Aeropuerto Internacional Juan Santa María. La LACSA fue fundada por la Panamérica en 1946. El 40% de Panamérica, el 40% de socios costarricenses y el 20% del gobierno de Costa Rica. Eso fue en el 46. Eso cambió en el 54, pasó a ser 33% Panamérica, 33% gobierno y 33% accionistas costarricenses. Cuando el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, obligó a la Panamérica a vender sus acciones, porque tenían a la línea propia volando a todos los destinos sudamericanos y además tenían desde México hasta Buenos Aires compañías locales como LACSA. El primer vuelo solo es la primera vez que lo sueltan a uno, entonces eso fue en La Sabana. Uno despega, da la vuelta, aterriza, se supone que ya lo ha hecho tantas veces que entonces, en realidad posiblemente como había andado tanto con mis papás y todo eso, pues sí tenía cierta facilidad para aprender a volar o cierta disposición, no sé, o tal vez de veras que está en la sangre. En ese entonces, cuando uno volaba solo la primera vez, entonces le echaban aceite quemado, pero que habían recogido del aceite que le sacaban a los aviones. El volar estresa y principalmente cuando se tiene una escuela, porque hay que tratar con montones de caracteres, ¿verdad? Es decir, muchachos que actúan de una forma, otros de otra. Hay que saberles llegar. O sea, cada estudiante es un mundo y a veces un problema. Pero después de mucho tiempo, llega un momento en que uno dice, bueno, ya está aquí. Porque, mire, yo llegaba a volar 10 horas diarias, ¿no? Era una barbaridad. Cuando lo permitido eran 90. Yo llegué a volar 200 horas. En la aviación local eran aviones también de pasajeros, pero eran el C-47, que lo habían convertido en avión de pasajeros, y el DC-6, las rutas locales, que eran todas muy cortas, eran de... Para ir a Parrita, por ejemplo, eran 20 minutos y una cosa así. Y el viaje más largo era como ir a San José con el Golfito, que tardaba como 45 minutos. En fin, llegó en 1972, cuando ya no permitieron más. Y entonces le dieron a todos los accionistas y dirigentes de sus compañías en Latinoamérica la potestad de adquirir esas acciones. Pero no querían que se vendieran a granel, sino en bloque. Y aquí le cuento que no hubo nadie que quisiera comprarlas. Y como se tardaba en la negociación, de pronto recibimos una comunicación de la Pan American, que el nuevo socio en terceras partes de la compañía era un señor boliviano que nadie conocía, Jaime Ortiz Patiño. Ojalá que ningún hijo mío sea piloto de profesión.
no sé, por muchas circunstancias, porque siempre había vivido entre pilotos. Yo le había dicho, yo no quiero que usted sea piloto de profesión, saque cualquier profesión en la universidad y después entonces hágase piloto por deporte o por lo que quiera. Pero él un día dijo, no mamá, la pura verdad es que a mí la universidad no me gusta y yo lo que quiero es ser piloto. Y entonces tuve a Luis detrás de mí que dijo, mira, yo te ayudo. Nosotros ya hemos hecho giras alrededor de todo el país. Hemos ido mucho ahí al Tortuguero y a toda esa zona del Atlántico y de San Carlos, etc. Por cierto, muy bonita para volar, muy extensa y hay mucha pista por los fumigadores y eso pues le da a uno mucha seguridad, porque estos avioncitos son muy seguros. Yo podría decir que son mucho más seguros que los convencionales, que los grandes, porque en 20 años que nosotros tenemos de tener estos avioncitos, en realidad, que yo sepa, ninguno se ha muerto por un accidente. Pues de pronto llegó aquí un mensaje de la Pan American diciendo que ellos le habían cedido las acciones a don Jaime Ortiz Patiño, que era nieto del rey del estaño de Bolivia, y logré que me confesara cómo había adquirido las acciones. Y es que él tenía una empresa aérea de carga de Londres a Sudamérica, y él le compraba las acciones, los aviones a la Pan American, los de segunda mano. Del último avión que había comprado le había pedido rebaja a la Pan American y que no se la podían dar porque todos los precios de los aviones estaban en listas internacionales y que si le rebajaban a él le tenían que rebajar a todo el mundo. Entonces, como compensación, le dieron las acciones de LAXA. Y entonces yo le dije, bueno, mijito, si el asunto tiene que ser así, de que usted quiere ser piloto, porque no se lo puedo quitar, porque lo trae en la sangre y por todos. Sí, los dos hermanos de mamá eran pilotos, mamá era piloto de 5, 3 eran pilotos, papá era piloto, nosotros 3 éramos pilotos, ¿de dónde no iba a salir piloto? Totalmente imposible. Entonces yo le dije, bueno, sea un piloto, pero un buen piloto, por favor, un piloto cauteloso, que siempre mida bien y no se aventure, porque sinceramente de eso están llenos los cementerios, ¿verdad? Graduados, cientos, miren, LAXA, tenemos cualquier cantidad de pilotos y siguen entrando, aunque antes era muy difícil, digamos, entrar a una compañía como LAXA, ¿verdad? Porque el ambiente era muy reducido. LAXA tenía 4 o 5 aviones y ahí los pilotos se retiraban, pero entonces costaba muchísimo, ¿no? Si era, entrar a LAXA era como entrar al cielo. Que llevar a un equipo de fútbol a jugar a Honduras y de vuelta salimos de allá muy tarde, ya era de noche, estaba tan malo el tiempo y tanta la turbulencia que los pasajeros no se dieron cuenta de que se había parado un motor, mejor todavía. Hacía 4 días o 5 días había habido un accidente a nivel mundial en que un equipo, el Torino de Italia, volando de Madrid a Italia, había chocado contra los Pirineos. Y yo tenía un sobrecargo que siempre andaba haciendo chistes y todo. Y lo llamé y le dije, mira, decirle a los pasajeros que no se preocupen, que se paró un motor, pero que el avión puede volar con uno solo, eso sí, yo estoy obligado aterrizar en el primer aeropuerto disponible, que era Managua. Y el otro se fue para atrás y le dice a los pasajeros, mire, dice el capitán, que se vayan poniendo los uniformes porque dentro de unos pocos minutos
van a tener que estar jugando con el Torino.